En el exilio me vine a una casa de seguridad a Managua con unos compañeros de lucha, pero el sentimiento de un hijo hacia un padre creo que es inmenso y vale muchísimo. O sea, yo sentí aquel amor que necesitaba de mi papá. Yo me atrevía pues a ir escondido a Masaya, y el sábado que yo fui a Masaya, la semana pasada, creo que fue fecha 28, me siguieron y me interceptaron. Dos muchachos me interceptaron. Que no sé qué si. Me imagino que es de ser paramilitar. Y me imagino, y yo lo aseguro, que el que lo mandó fue Nasser Silvana, el diputado, con el hijo, porque ellos son los que mangonean a los paramilitares de Masaya. Me golpearon. Si pueden ver, no sé, no, me reventaron la boca, la nariz, ando mi ojo golpeado, y me mandaron amenazar. Ahí tengo que en su tiempo y forma voy a presentarle las pruebas de los mensajes que tengo en el Facebook, donde me salen diciendo varios paramilitares de que mi jefe, el comisionado, fulano de tal, me dice, te está esperando, y de chavalito, me dicen, y el diputado te anda buscando, me dicen, que te va a quebrar, me dicen. Entonces, a través de eso que me pasó el sábado, que me golpearon, mi papá ha decaído a un 0%, o sea, solo vive con la cabeza agachada. Y yo ya no aguanté más y tuve que acudir a don Pablito Cueva, a la ayuda de la CPDH y a ustedes, pues le doy mil infinitamente gracias como médico, porque mi vida está en peligro. Mi vida está en peligro porque yo soy un peligro para ellos, por todas las cosas que yo viví, todos los testimonios y todas las cosas, o sea, en vida que yo viví. Y yo por eso hoy en día, si ya me llegan a matar saliendo de aquí, o me llegan a, me asesinan, me secuestran, me echan preso, por lo menos hay un precedente y hay un video y que se den cuenta, ni que todo Nicaragua, pues, y el medio internacional, que aquí no... No respetan derechos humanos, no hay democracia. Si tener un pensamiento diferente, te balean y no les importa. Pero me siento agradecido con ustedes, pues, porque nos toman en cuenta a nosotros, los jóvenes. Y quiero que don Pablito, pues. Bien, en el caso de Francisco Javier López, nosotros hemos tenido conocimiento del caso del joven desde que fue inicialmente prisionero político. Francisco Javier estuvo desde el inicio en la lucha cívica de la población nicaragüense por defender sus derechos. Sabemos de las situaciones difíciles y de los abusos que ha sido víctima, ha sido una constante. Y en este momento, pues, es una continuación, está siendo víctima de una continuación más del ensañamiento que las autoridades y grupos afines, fanáticos, apoyados por el régimen, están ejerciendo persecución y abuso en contra de los ciudadanos que ejercen derechos constitucionales a disentir, a manifestar, a cuestionar, a protestar. Lamentablemente, nuevamente tenemos aquí a Francisco Javier López, quien denuncia una situación más de agresión, de persecución, de asedio y situaciones que se trasladan a su familia. Podemos hablar que su papá pues ya está siendo afectado por esta situación. Lógicamente está preocupado él y su familia por el abuso constante y continuo de que es víctima Francisco Javier. De esta institución, pues, estaremos haciendo diligencia. Por supuesto, siendo que él es víctima de delito, haremos uso de de los instrumentos que la ley nos da, pues lo que procede en este caso es interponer una denuncia, lo haremos ante el Ministerio Público. Lo haremos más que por fe en esta instancia, que sabemos que desgraciadamente está parcializada igual que todas las otras instituciones. Lo haremos para agotar la vía administrativa, para agotar las vías que la ley nos da, y posteriormente se valorará la posibilidad de ir a la vía internacional
y nosotros concluiremos un expediente completo para recoger la prueba y con esta prueba proceder según la ley manda. Pues no nos queda más que condenar este acto de abuso que lo cometen personas protegidas por las autoridades, pero que no son más que delincuentes que se aprovechan de esa situación de impunidad y de complacencia oficial para atemorizar a personas que han mantenido una actitud de oposición a las autoridades y al régimen, lo cual reiteramos en su derecho. Gracias.